Acá no eran más de 1600 metros, tampoco había que esperar horas para ver a quienes pasaban por la alfombra roja. Es que los protagonistas eran ellos mismos, niña marinos, que se tomaron la gala final. Voy a venir de bullín y zapatilla, aunque sea la gala del pueblo, como dicen, pero es una gala. Fantástico. ¿Siente como un artista? Sí, obvio. No, nuestra propia gala, sí. Me siento bien contenta, feliz por la alfombra roja, todo, ¿no? Y una vez adentro, ahí se desordenó la cosa, fiesta desatada, si hasta un traguito se tomaron. Entre tanto, salud, pedían algo de comer para que no les entrara agua al bote. Uy, tenían hambre parece. Las empanaditas desaparecieron en cosa de segundos. Mosquito. Eso sí que me puedo curar. Bueno, los vamos a firmar en las dos. Un rico ceviche, está muy exquisito. Excelente. Guatita llena corazón contento para esperar el show, miembros del jurado presentes y las canciones de Sebastián Yatra. Locura total por el artista, también por los animadores. ¡Me dio un autógrafo! ¡Te amo! Y ellos felices por tener la oportunidad de estar más cerca de la gente. Muy bonito, la gente es bacán. Es mi primera vez aquí en Viña y me siento muy, muy feliz. A mí es lo que me llena. Estas instancias son maravillosas. Evento vecinal en que no importaba el mejor o peor vestido, solo pasarlo bien, disfrutar. Y aunque muchos se quedaron con las ganas de probar bocado, fueron felices después de tener su propia gala, con alfombra roja incluida. Estuvieron más cerca de sus ídolos y al menos por un ratito se sintieron los protagonistas de esta fiesta musical.